Y en teoría estamos en directo. ¿Cómo? Dice, este canal está desconectado, pero puedes ver su transmisión más reciente. Y sale la de XCOM. Fuck. Fuck. Pone desconectado. Pero aquí pone que estamos retransmitiendo. Divergencias. No me gusta. Es caótico. Bueno, no sé. Esperaremos pacientemente y tranquilamente. Cupón. ¿Este es aquí? ¡Ay! Lo que me ha costado escribirle a Josema que estoy haciendo un directo de XCOM. Todo el rato ponía ZCOM, no sé por qué. XCOM, XCOM. Ay, sí, ahí sí, ahí sí, ahora sí que estamos en directo. Míralo, míralo, míralo. Míralo. Vale. Bueno, yo voy. Uy, multijugador no. No, por favor. Yo voy da. Uy, no. Calla, si es cargar. Ah, 28 de junio 2015, 6 de marzo. Ay, callas, es esto. 3 del 2, vale, es aquí. Hoy estamos a 4 del 3, o sea, hace un mes y un día que empecé a... O sea, aquí hice el último... Uy, pues no carga, pero... ¡Uy! ¡Ey, qué guay! Fuck, ¿en serio? No sabía que podía hacer esto. Vale, ¡ey, no tengo créditos! Vale, me suena que había un... Exacto, abducciones alienígenas. Vale, hay que hacer una de estas. El problema de esto es que creo que sube 2, ¿vale? Entonces, esta seguro que no. Pero entre esta y esta, lo normal sería hacer esta. Porque si no, perdemos a Nigeria. Sin embargo, si no hacemos esta, aún así vamos a perder esto. Creo que vamos a hacer esta. Y si en Lyon, que por cierto, Lyon, yo, una amiga tiene una casa en Lyon. Si en Lyon sube la esta a 2, sabremos que a partir de ahora las que tienen estas tienen más preferencia. Porque si aquí eliminamos uno y aquí pues perdemos. Bueno, vale, nada, sí. Vamos a Lagos, Nigeria, vamos para allá. Vale, a ver, tenemos a Frenson, Pornaref, Patatero, Orejas, Matabots. ¿Y tú quién eres? ¿Por qué no eres nadie? No tengo a nadie más, guay. A ver, pesada, salto, apoyo, fangoteo, fecontegador, apoyo. Yo qué sé, tú, ¿qué tienes? Nada. ¿No tenéis nada, en serio? Ah, ahora se está viendo el directo. Vale. De pistola nada. Es verdad, requiero la investigación de la pistola de plasma y granada alienígena, por ejemplo. Y vamos allá. Venga, al lío. Vamos a seguir un poco con la historia. Ya, porque es que si no, no vamos a acabar nunca. Escuchen, vamos a enviarles a las regiones interiores de Nigeria en la siguiente operación. Hemos recibido un comunicado local que indica actividad alienígena dentro de una importante zona metropolitana. ¿Qué te cae? Escala de red. Lo de siempre, ¿no? Vamos al lío. Vamos a ir ahora. Vale, ahora sí que es lo típico, ¿no? Ahora hay que tener también mucho cuidado con no perder a la gente y bla, bla, bla. Por eso hay que dar vidas. Madre mía. No tiene permiso para atacar. Habéis tardado poco, ¿eh? Por eso que las vidas humanas son valiosas y esas cosas que se suelen decir. Mira, ¿cómo te quedas si hago... ¿En serio? ¿Tampoco? Bueno... ¿En serio? ¿Tampoco? Si te lo tienes al lado, ¿qué me estás contando? Yo qué sé, vamos a intentarlo. ¡Hombre! Vale. Vale, lo tenéis aquí, al lado. Básicamente al lado. Pero si tú dices que no le has dado, pues no le has dado. ¿Qué te voy a decir, sabes? ¡Hola! 84, 49, 42, 84. Vale, 6 fuera. Lo bueno es que el pesado puede hacer un... Mira. Me la voy a jugar, ¿eh? Me la juego bastante mucho, ¿eh? Me la juego porque voy a venir aquí. Aquí no.
aquí, creo. Vale, lo he hecho mal, creo. Vale, lo he hecho muy mal. Eso ha sido un grave error. Absurdo. Absurdamente un gravísimo error. Esto no me va a gustar. No. Oh. 76, 100, 38. Madre mía, les vemos a todos ahora. No, pero yo le quería dar a este que está aquí al lado. Eso era. Vale, uno menos. Bueno, un mutón menos, ¿vale? Eso es bueno. A ver, sin embargo, si podemos lanzar esto hacia acá. Esto es lo máximo a lo que llega. Mierda. Llega más, ¿no? Ah, no llega más. Hay que echarlo aquí. Hay que echarlo aquí sin darle al otro. A ver, ¿quién más tenemos? Tenemos a este, que es francotirador. ¿En serio? Lo he movido donde no... Uy, ¿cómo echaba para atrás la...? No. ¿No? Había una opción de... ¿No había una opción de echar para atrás la...? Ahí va. Uf, pues la hemos cagado. No. No, me acuerdo que había una opción para... ¿En serio, tío? ¿Este no ve a nadie? Porque tú lo digas, ¿vale? En serio, tío, necesito el disparo de este hombre, ¿eh? No sé, me voy a poner en guardia. Vale, este... A este hay que matarle. Tenemos al pesado. Solo puede ver a uno, ¿en serio? Madre mía, tú. Este ha sido un desastre. De verdad. Desastre de verdad. Solo puede contener a ese y hacerle todo a ese. Bueno, yo qué sé. ¿Cuánto quirataba esto? Esto infligía 5. Es que la cosa está en que es que te hay que matarle sí o sí. Pero no sé si podré hacerlo con la pesada. Con este ya sí que el turno está perdido. ¿No? Sí, con este el turno está perdido. Lo voy a esconder así un poco. Yo qué sé. Ay, ¿lo he puesto en guardia o qué he hecho con él? Debo haberlo puesto en guardia o algo así. Vale, pues voy a tirar la... Una de humo en vez de... En vez de atacar. Voy a tirar una de humo. Aquí. Creo que he perdido a ese hombre de allá atrás, ¿eh? Chaval, de aquí adelante. A ti este de la escopeta, este va a morir sí o sí, porque... Solo nos queda este tío. Tenemos que fingir. Buah, iba a decir, fingir. Esperar que este muera. No me voy a arriesgar. Este mutón lo vamos a matar sí o sí. Con la granada. No me puedo arriesgar a que este mutón no muera. No lo he hecho bien. No lo he hecho nada bien. La verdad. He hecho un verdadero desastre. He hecho un verdadero desastre. Este de aquí está muerto. Este de aquí está muertísimo, chaval. Pero yo qué sé. Aliens en movimiento. Nos flanquean. 4, tío. Hacer un montón estos, tío. Este está muerto. Muy se echó para atrás. ¡Oh! ¡Ojo! Que se viene. ¡Oh, tío! Ha fallado. En serio, qué rabia. Se va para atrás. Uy, no ha disparado, se va para atrás. Vale, este se traslada, lo cual significa que no dispara. Eso es bueno. Bueno, a lo mejor salvamos al tío ese. Estos tienen... Vale, se mueve uno. Ahora disparará. Mira que no le van a dar al que está más cerca. Bueno, este ha fallado. Solo queda ese aquel de allí, ¿no? Bueno. No ha ido tan mal dentro de lo que cabe. Le han disparado casi siempre, casi todos a ese. 6. Madre mía. Pues mira, ahí no hay... Y tan mal, ¿eh? 78 a todos. Estos tres. Pues vamos a matar al que sea, ¿no? Al que está más lejos, aquel. Vale. Hasta 7. Bueno, como es hasta 7, supongo que de un disparo normal podemos matarle. No falles, por favor. Toma ya. Más crítico. Maravilloso. ¿A qué le puedes dar tú ahora?
81, 61, 23, 81. Eso es mucho, ¿eh? Pero este, sin embargo, a este tío le quiero sacar de aquí ya. Porque está bastante mal colocado. Y lo he colocado mejor, ¿sabes? Uf, tenemos ahí al... al mutón. Ya, está un poco lejos el mutón, pero... prefiero matar a este ya. Tendría que habérmelo... bueno, no sé, da igual. Tendría que haberlo hecho diferente. Hasta aquí es que es corriendo. Oh, aquí no le ve a, no ve a nadie. Oh, bueno. Qué mala suerte, tío. Siempre los pongo donde no vean a nadie. Vale, a ver. Disparo la cabeza. 44, 44, 34. Vamos a intentar matar a aquel, que si no, nos va a flanquear todo el rato. Nah, bueno. No podía esperar otra cosa. De unos ineptos como vosotros. Luego estás tú. 60. 60. Quiero matar a ese. Pero aún así, este está más cerca. Voy a matar a este. Perfecto. Y quedas tú. Quedas tú, quedas tú, quedas tú. A ver, ¿quién queda? Hay un mutón y ya. Solo queda un mutón. Un mutón y este de aquí. Pero el mutón no lo voy a matar con esta. Pero aquel de allí sí. 72. Toma ya. Pues mira, podría habernos salido todo mucho peor. No nos ha salido tan horriblemente mal. Mira, estaba este tío aquí. Más. Dos mutones. Dos mutones. Parecía que iban de negro. Dos mutones. Uf. Bueno, hay tres. Estos no van a disparar este turno, pero... este se sigue yendo. ¿A dónde va? Hasta luego. Se ha ido. ¿Estás? Se ha ido ese mutón. Se ha ido para allá, pero... No sé por qué se ha ido. Me explica alguien por qué se ha ido. Vale, quiero estar en algún lado. Desde poder disparar... 67, 63, 61. Esto baja. Baja 52, pero... venga, va. Vamos a intentarlo. Vale, a la primera. Yo he disparado dos veces por si acaso. Como total, esa habilidad tarda, no tarda mucho en recargarse. Podemos contener a uno, pero... porque a puntería como está, 55-45. Nada, vamos a contener al mutón. Y tenerlo ahí contenido. Este puede acercarse un poquito. Y 34-44. Vamos a matar al... a ver si podemos matarlo. Al bicho este. No. Fallado. Me encanta cómo destruyes el escenario siempre ahí. Vale, hay que matar al hombre delgado, ¿eh? 50-60, maravilloso. ¡No, no falles! Tiro desviado. ¿Quién queda? Este, uf. ¿Este qué era? Este es francotirador también. 48-58. Venga, tío, no falles, por favor. ¡No! ¡No! Ah, mira, este sigue vivo. Bueno, sí, pues puede disparar. 72, 62. Jope, va, tío. Mátalo, por favor. Vale, bien. Uno menos. Vale, aquel tiene menos puntería y si se mueve va a recibir. Pero bueno, va a disparar así. ¡Uy, va! ¡Ha tirado una granada! ¡Y estamos todos juntos! Tiene heridas críticas. Vale. Uf, nos ha dejado temblando. A lo mejor nos ha dejado temblando. Cura de vida. No puedo. Ah, vale, reanimar. Venga, arriba, chaval. Vale, tú vas a morir.
morir y mucho además. Mira, ojo. ¿Cómo te quedas? 100%. Hasta luego. Vaya bocajarro. Vale, no le he matado del todo. Sí, a lo mejor no está del todo muerto. Da igual, ahora se acerca este señor. Ahora se acerca, 62. Ahí está. Vale, vamos a hacer una... un turno de recarga. Ya estoy. Que queda un mutón, ¿no? ¿No este tío? Este mutón. ¡Oh, le ha dado! ¿Cuánto me ha quitado? Me ha quitado un montón, tío. Ostras. Bueno, a ver si lo matamos. Pero eso queda ese, ¿no? Uf. Lo voy a meter en guardia. Voy a curar. Mira, como están... Me voy a curar. Calma, soldado. Tranqui, tronco. Todo guay. Vale, queda este. Y como no tiene... Mira, pues ya está. Lo voy a echar para atrás. Para que deje de ver... O sea, si el, el botón va a tener que venir aquí sí o sí. Y... Oh, tiene que... tiene que recargar. No quiero tenerlos todos cerca por si... Por si pam, ¿sabes? Preparado. Por si vuelve a hacer de las suyas. Vale, este lo voy a tener aquí, a su lado. Y también le voy a poner en guardia. Porque se va a acercar, ¿sabes? El mutón, si tiene que venir, se va a acercar. Y si les pongo en guardia... Porque ahora él, como nadie le está viendo, el mutón no está viendo a nadie. Entonces se va a acercar sí o sí. Y le va a llover, pues esto. Venga, hasta luego. Y bueno, y si falla todo el mundo, pues ya... No puedo. Mira, al menos no ha atacado, ¿sabes? Estoy sin munición. ¿Puedo atrapar? ¿Puedo? Así, vale. Puedo coger al mutón, ¿no? Tengo la aturdidora. Aún así voy a ver si puedo... bajarle un poquito la vida. Con este. A ver si no lo mato, ¿sabes? 100%, 4 de daño. Es que lo voy a matar. Porque era francotirador, ¿verdad? Sí. Vale, esta no debería hacerle tanto daño con la pistola. A ver, 2 de daño, 0 crítico, vale. Eso quería yo. Vale, ahora con estos dos podemos intentar aturdirle. Y si falla uno, el otro lo hará. A la orden, capturando. ¿Fallido? ¿En serio? El blanco aún se mueve. ¿Cómo en la leche? O sea, aturdero tú, no sé. 80%, es que no deberías fallar. Despírete. Ya está, ya tenemos al mutón. Blanco incapacitado. Todo según lo previsto. Todo ha salido bien. Todo ha salido de chupi. Oh, ¿ves? El pánico en Francia ha subido 2. ¿Ves? En vez de 1 ha subido 2. Ha subido 2. ¿Ves? Por eso... están todos súper heridos. Perfil bajo, la cobertura parcial cuenta como completa. Qué guay. Bolsillos amplios, concede un espacio de inventario adicional, maravilloso. Y este tiene oportunista, elimina penalización de puntería si escape de la acción. Concede 10 de puntería contra objetivos en medio de salud. Uy, quería coger el otro, la verdad. No sé por qué he cogido ese. ¿Ves? Seguiremos en contacto, comandante. Vale, ahora va a ser el informe del consejo. Vale, no quiero meterme con... 18 cada vez, días 20, pedidos... Ahí. Ah, pues claro, hombre, te lo mando. Esto para vosotros, ¿sabes? Transmisión en... Comandante, Francia se ha ido. Uno de nuestros miembros ha decidido concluir... Suele pasar. XCOM. Un momento, ¿cómo vamos? Un trabajo excelente, comandante. Este consejo se alegra de ver que nuestro apoyo 3. Continuo al proyecto ha valido la pena. 3. Esperamos que los éxitos actuales sean solo el principio de un esfuerzo constante. Que te calles, cara de red. Oh, tenemos el traje de... Panamayoso, hay que hacer trajes ligeros ya, ¿eh? Vale, no voy a hacer esto todavía. El Erio mola.
Pistola de plasma. Fusil de plasma. Esto mola mucho. Hay que hacer esto. Hay que hacerlo todo. Vamos a hacer la pistola de plasma. Le agradezco sus esfuerzos por apoyar al equipo de investigación, comandante. Ya he puesto a trabajar. Vale. ¿Cuándo se...? Lo que quiero es... A ver, soldados... ¿Están todos activos ya? ¿Quién está herido? Este, 4 días. Vale, nada. Esto fue 4 días. ¿Cuándo se termine el...? ¿Esto qué es? Ah, es el helerio, vale. Generador de helerio. Ah, no, el generador de helerio. Han llegado los nuevos ingenieros, comandante. Siempre se agradece contar con más ayuda aquí abajo. ¿Está? Generador de helerio. Genera energía a tope. A tope con la energía. ¿Qué podemos hacer? Ah, yo iba a hacer algo aquí. Que dije, uy, tengo que hacer esto. Nexo satélite era, ¿no? Exacto. ¿Cuánto cuesta esto? 300 de dinero, tengo 500. Pues mira, voy a excavar aquí y lo haré aquí. Para... tal, ¿no? ¿Sabes? Vale, ¿qué más? Vamos a hacer algo del cuartel. ¿Cuánto cuesta el 300, no? Vamos a comprar algo de esto. 300, pues me quedan 240. No te mueras. Asciende... ¡Oh, esta es muy buena, tío! Pero es que necesito 300. Recibe la mayor... ¡Buah! Es que habría que hacer esta, tío. Vale, voy a comprar esta. Y luego... Ahora venderé algo. Total. Mercado... O sea, puedes vender cualquier trasto de estos, ¿sabes? Tampoco hace falta. Me dice arriba, toma. No sé. Uno de estos y ya, ¿sabes? Es que solo necesito 300 y ya está. Voy un poco al límite de... ¡Oh! Y hay que hacer trajes. Artículos, trajes... ¿Dónde está aquí? Míralo. Traje ligero. Pero cuesta 21. Armadura de caparazón. Cuesta 15. O cuesta menos. Es que entonces no podré hacer esto, ¿sabes? Voy a comprar varias de estas. Voy a comprar 6. Y que le den al otro. Vale. Vamos a tener la pistola de plasma. Oh, fuck, no. Ahora no, tío. Tengo que hacerlo. Vale, este no está... Bueno, de todas formas puedo... Exacto. Este nuevo blindaje personal se ha desarrollado usando lo aprendido sobre las aleaciones usadas por los... No me cuentes tu vida. Pues eso mola mucho ahora. Pistola láser. La alienígena. Vale. ¿Tú qué eres? Tú eres curadora, ¿verdad? Tú eres de... Toma un botiquín, hombre. Que no parezca que... Vale, a partir de ahora siempre todos van a llevar esta cosa de aquí. Vale, ¿ves? Hay que hacer ya la... Hay que hacer cosas. Vale, tú llévate esto. Equipamiento. Esta es. Vale. 3 botiquines. Oh, puede llevar algo más, es verdad. Pues una granada alienígena, ¿no? Muy rica. Polnareff. Debería ponerle el pelo blanco a este tío. ¡Oh! Este está al máximo entonces, ¿no? Sí. Madre mía. Este hombre está a tope, ¿eh? El lanzarcos. Este se queda con el lanzarcos. Es Frenson. El francotirador. Ponte un scope, que total eres un francotirador. Tampoco vas a ir... Y tú, ¡oh! El soldado Watson. Es nuestro querido soldado Watson. Que está este herido. Un día, ¿sabes? Un día. Nada, el soldado Watson ya vivió increíbles mágico aventuras. No tenemos. En serio, no tenemos para ti una buena. Pues nada, tío. Lo siento. Watson, lo siento. Pues te vas a ir así. ¡Hala! Dale a tope. Ay. Vale, es un aterrizaje de ovni. No quería... Quería prepárense seguir... Para el despliegue. Lo juro, nuestra quiero seguir con la historia. Nuestra zona de operaciones es en Estados Unidos. Los informes indican que el ovni ha aterrizado en una zona de escasa población. Debemos mantenernos alerta y eliminar a los invasores. Cuartel.
Hotel General, aquí Big Sky. Estamos en posición y a la espera de... Dice minero por el chat del directo que me va a romper el culo. Para desplegar. Ya verás. Acérquense con máxima cautela. Se desconoce el estado actual del enemigo en la zona. Ahora que tengo mis maravillosas defensas. Era él que había entrado y se ha ido. Qué cabrón. ¿Será cabrito? Venga, ojo, chicos. Vamos, el mundo no se va a salvar solo. Tengo ganas de jugar al 2, tío. Tengo ganas de poner a mis amigos. A ver qué pasa. Cuando mis... hay de todo aquí, ¿eh? A ver si podemos capturar un ciberdisco. Quiero capturar un ciberdisco. Ojalá capture un ciberdisco. Ciberdisco. Compact disc. Vale, ojo. Ojo. Ojo, ojo. Vale, tú avanzas así un poco mucho. Mira, ahí está el ovni. ¿Es uno de los gordos? No fastidies, que es uno de los gordos. Que hay ovnis muy grandes. Oh, sí, tiene una entrada enorme. Oh, pues es un ovni muy gordo, Esa es una misión relativamente larga, Es un ovni muy gordo. Gordo y jugoso. Eso no es bueno. Pues es un ovni gordo. Ay, ¿qué hago ahora? Avanzar hasta aquí, es que eso es avanzar mucho. No, esto, guardia. Ponte en guardia. ¿Estáis nerviosos o qué? Es grande, Este ovni es grande. Venga. Mata robots. Yo pensaba que tú estabas muerto. Perdóname por dudar de tu vida. Yo pensé que tú habías muerto en algún lugar. Madre mía. Podemos echar un... Ahí, échalo. A ver qué pasa. A ver quién hay. Explorando. Ese alienígena no lleva un arma como los demás. Ese es el... ¿Qué estará haciendo? Ese es el... Berserker o... And the Band of the Hawk. No, ese lo que hace es correr hacia ti. Y si te pega, te rompe la boca. Ese corre hacia ti. No hacen nada porque aún no saben que estamos ahí. Lo cual puede ser muy bueno y malo. El momento. Vale. Básicamente el bicho ese corre hacia ti y se enfada, ¿vale? Y pega mucho, o sea, hace mucho daño. Podemos contenerle, podemos hacer lo que dé la gana. Ese tío hace mucho daño. Vale, entonces vamos a ver qué hacemos. Poco a poco, ¿eh? A ver, tú. Vale, hay que matar a este, ¿vale? Ya, o sea, hay que matarle ya. Intimidad. Vale, cada vez que le das, se mueve. Cada vez que le aciertas, gana un turno de movimiento. No un turno de ataque, solo de movimiento. Y además de movimiento hacia el que le ha disparado. Lo cual puede ser bueno. Porque, si por ejemplo... ¿Este quién es? Este es Polnareff. Este es... Un fusil de plasma... ¿Este es francotirador? No, este es francotirador. No, tampoco. ¿No tenemos francotirador? Oh, fuck. Bueno, da igual. Vamos a echar esto aquí. Que los tenemos a los dos. Aquí. En teoría, el cohete les da a los dos. En teoría, ¿eh? ¡Oh, va! ¡Ha fallado! ¡Ha fallado el cohete! ¡Anda, la osa! No me lo esperaba. Bueno, al menos les hemos roto toda la cobertura, ¿no? Ojo, aún así. Es que quiero pensar bien cómo distribuir mis disparos. Porque este tío
puede hacer mucho daño al tío este. 89, 1%, nada, 79, 89. ¿Sabes? Podemos acabar con él, prácticamente, sin duda. Eso, vamos a matarlo. Vale, una fallada. Vale, le hacemos 7 y como va a venir hacia nosotros, en teoría, al estar por cercanía le tenemos que disparar todo disparo. En teoría, Cada vez que este tío se mueve, hay lag. Lo juro, Ah, bueno, ¿no? ¿No le ha dado otro? Ah, pues qué bien. 65. Solo nos queda este para... Ah, no, nos quedan 3. Vale, tú vas a... disparar a este. A este no, a estos. 65, es que lo tienes ahí cerca. Y como no tienes que fallar... ...79, 45. Vale, vas a moverte hasta aquí. Vale, primero, espera. Primero, dispara tú. Porque así, si tú no matas al gordo... ¿Al gordo este? El gordo este tiene que morir ya. O sea, si tú no matas al gordo este, lo hará a la otra. No hay ninguna cobertura así cercana. No. Te quedas desde aquí. Vale, si no lo matas tú, lo hará la otra. Vale, lo vas a matar. Ya está, solo quería matar a ese tío. Te veo en el infierno. El resto da igual, o sea, el resto no importa tanto. 45, 85, eso es mucho. Hemos hecho un crítico maravilloso. Fuera. Ha quedado este tío que nos va a disparar, pero tampoco nos va a hacer mucho. Vienen más. Bueno, da igual. O sea, realmente solo tenemos el disparo de ese. Y se va, maravilloso. Se están moviendo. Vale. Tienes más cohetes, pero. ¿Solo ves a este? Mira. Pues es como este es el único que está viendo a alguien. O sea, el único que alguien le está viendo. Los mutos van a tener que venir. Vamos a ponerles. A ti en guardia. Tu recarga. En marcha. Tu recarga. O sea, no, ponte en guardia. Acércate un poco y ponte en guardia. ¡No! He cometido un error. No. Calla. Pues vuelve para atrás. Eso quiero en guardia para que avancen ellos, ¿sabes? Aunque falle, ¿sabes? Alguien más ha hecho un disparo de reacción. Vale, alguien ha acertado. Maravilloso. La tipa esta, ¿no? Ah, ¿tú también disparas? Oh, pues adiós. Genial. Habéis eliminado así de gracias. Habéis eliminado 4 flotadores. No solos. Y me habéis dado el turno. Pues ya está, tío. He recargado. Vamos a recargar. He recargado. Tú, vigila. Tú en vigilancia. Tú recarga. He recargado. Y tú en vigilancia. Y que vengan ellos. ¿Qué queda este? Madre mía, la que le va a caer. Vale, este ha fallado, aunque obviamente se ve que le está dando. Y este lo ha matado. Ya está, si conforme salen van muriendo. ¿Habéis oído nada? Queda el mutón ese de ahí atrás, pero... Preparado. Queda un mutón, pero... Adelante. Si no viene él, iré yo y ya está. Nada, va a venir, siempre vienen, Va por ahí arriba, ¿sabes? Vaya, no te hemos visto. Eliminado. Venga, hasta luego. ¿Habéis oído algo? Vaya, otro. ha fallado. ¿En serio? Ajustando vistas. ¿Quién queda ese? Ah, no. Se este de aquí. Por el lado. ¿En serio vas a disparar? Cabrito. ¡Mucho! ¡Madre mía! No quita apenas. ¡Uf! ¡Oh, pues que lo tengo muy a tiro! Y este también, no te engañes. Vale, vamos a ver tú la última en moverte. ¿En serio?
serio? ¿Le tenemos a este a tiro? Ah, pues mira. No, no te digo yo que no, ¿eh? Hombre. Si tú lo dices. 65, pero qué guarrada. ¿Qué me cuentas? Si está a la vista de todo Dios. Ah, es verdad, con este podemos hacer otro disparo. Por ser quien es, por ser guapo, ¿sabes? Básicamente. Mira, me puedo subir aquí. Y lo mismo te vuelo la cabeza. ¿Cómo te quedas? Hasta luego. Teniendo en cuenta que sois vosotros los que habéis aterrizado aquí, sois bastante imbéciles saliendo a por mí. Pero no os lo voy a discutir. ¿Por qué? Porque me sale bien. Ahora ya vendrán. Venga, Watson, que hoy no te has lucido, ¿eh? Tú cúrate, que se te ve dolida. Aunque en realidad estás curando el aire, pero vamos a obviar eso. Creo que en el XCOM 2 sí que había un este que decía que se curaran a sí mismos y no al aire. Venga, claro que sí, la magia. ¿Es esta la nave responsable de los ataques que ocurrirían durante las abducciones? No sé. ¡Empieza la fiesta! ¿Podría? Entonces yo qué sé. ¿Y a mí que me cuentas? ¿Podría? ¿Could it be? ¡Sí! ¡Sí! Se motivan. Tú estás sin munición. Sin munición. Estoy preparado. Park. Frenson. Este tío no liga. Es como minero. ¿Me estás oyendo, minero? No, qué. Vuelvo al combate. No sé quién va a haber dentro, pero no va a ser nada más complicado de lo que ya ha habido, ¿sabes? ¿Oís eso? Más mutones. Si acaso, si hay un bicho de esos, de los estos voy a intentar... Míralo. ¡Uy! Dios mío, se ha avistado algo. Contacto. Bueno, están ahí, pero... Pero no sé si les estamos viendo o si en realidad no. Creo que no. Se entiende que no les vemos, ¿verdad? Vale, yo me quedo en vigilancia. Si total, eres tú el que se va a acercar, ¿sabes? El mutón no muy listo eres tú, no yo. Nada. Poneros en guardia. Esperad a que vengan, porque van a salir. Y se van a llevar una... Una nube de disparos bastante bonita. Sin duda. Oh, mira, pues si, tú sí que ves a alguien. Fuck. Vale, pues tú te vas atrás. Madre mía, te ha pasado lo mismo dos veces. Te acercas demasiado. Watson, maldita sea. Has fallado. Suelen fallar casi siempre estos disparos, tío. Casi siempre. Oh, madre mía. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Qué desastre! ¡Madre mía! Conforme ha entrado, la que le ha caído. Me ha dado hasta pena, tú. ¡Qué paliza, chaval! Conforme ha entrado. O sea, conforme ha salido. ¡Ay, no! Ah, podemos meterle en contención. No, porque es que sí, es que nos va a disparar ya, es la cosa. Prefiero que se acerque, me gusta más esta estrategia. La verdad, no te voy a mentir, me gusta bastante más. Que se acerquen ellos y que les lluevan las balas. Como total solo hay una puerta. Venga, y saliendo, ¿eh? De uno en uno, por favor. Nah, sí, sí, si no se mueven ya sí que me apoyo. Es que no sé. A ver, Charlie Watson. Por en medio había mutones, ¿eh?
Empieza la fiesta. Por en medio ya había visto. No lo hago aposta. Pero es que hay que ser preventivo en este juego. No puedes ir al ataque como loco. Que la anterior partida me ha salido bien, pero generalmente no ocurre. A ver tú. Vas a ver tú al... ¿No? Vale, pues nada. A lo mejor se ha ido de aquí. Están para allá. Creo que por aquí no estamos solos. Ay... Cometí un error, chaval. ¿Qué chorra tiene? Venga, tú puedes. No, han fallado todos. Bueno, no, es que ahora van disparando todos. Todos falláis, tío. Sois un desastre. Están intentando flanquearnos. Mira, colega, sois una desgracia. Bueno, al menos él tampoco parece muy diestro. Aún así. Me la juego, ¿eh? Venga, sube aquí arriba. ¡Ay, hop! Bueno, solo hay uno, ¿no? Sí, solo está este tío. No, en serio, fallado. Eso no me gusta. No, hombre, no. No debería. Bueno, este va a morir, ¿eh? No... Te mueres sí o sí. Vaya. Si no te matabas tú, si no te mataba ese, te mataba otro. Cualquier otro. Vale, vamos a ponerse la puerta. Ahí, asomando un poco el arma, que se vea. Es que es un ovni de los grandes, ya lo he dicho. Es una rabia por eso. Podemos dividir el equipo. Unos por un lado, otros por otro. Me da miedo que aquí haya alguien, ¿sabes? Que en este lado haya alguien. No parece, porque está oscuro y no han visto a nadie, pero... Todo puede ser. ¡Ánimo! Aquí hay alguien. Vaya. Sí que hay alguien. Pero en teoría deberíamos ser capaces de... Ah, no, pues no hay nadie. Uf, no quiero... Uf, no quiero hacer... Tienen una especie de depósitos. Por repugnante que sea la idea. Sí, sí. Lo más probable es que sea así como mantienen con vida sus últimos sujetos de pruebas. Hombre, no. Si te parece, nos tiene ahí echando la siesta. Claro que son sujetos de pruebas. Uy, hay que hacer un turno de recarga. Recargad. Tú acércate, no mucho, porque no quiero despertar a lo que sea que haya aquí. Que haya alguien, seguro. Y recarga, hombre. Hay alguien por detrás. Me he dejado a alguien. ¡Hola, qué pereza, no! Eso es lo peor. Que lo hay que volver. Ah, no, mira, pues viene él. Qué bien. Ha tenido esa cortesía. Pues sí que había alguien al final, ¿eh? El cabrito, sí que había alguien. Es hora de matar. No, espera. Primero tú. Matad a este pavo. ¿Cubierto? Hombre, no. Está. Tengo que empezar a llevar la cuenta. Ya está, no hace falta más. Esta no es una puerta, esto se atraviesa directamente, ¿no? Pues no, no la vamos a atravesar este turno. En el siguiente. Madre mía, me había dejado todo, Dios. ¿Nos habían dado la vuelta? Bueno. Parece ser que de momento esta estrategia sigue siendo la mejor. Vamos a venir aquí. ¡Cucu! ¿Nadie? ¿Seguro? Venga, sujeto de pruebas. Métete para allá, Charlie Watson. Charlie Watson suena tan... tan genérico. Ya podemos seguir. Claro que sí. Tanto no avances. Por el que dirán. Luego todas esas cosas te las quedas. Y son, pues, dinerito y objetos de investigación. Corre, corre, corre. Corre, Park. Tanto no me voy a acercar.
Que no creo que vaya a haber nadie aquí, ¿sabes? Pero yo qué sé. Ay, salta, 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 pequeña langosta. Si estáis ahí, ya sé que estáis ahí. Si sé quién es, sí, creo que me acuerdo quién es. ¿Es un enemigo nuevo, sí o no? Ahora veremos. Los pongo en la puerta, los pongo en posición guapa en la puerta. Para que conforme se abra, sean aniquilados. Hostia, un trasto de estos y verlos ya, ¿sabes? Mira, vamos a verlo. Ojos abiertos. Entra un trasto por la puerta y estos no dicen nada. ¡Ay! Pues no hay nadie, no hay nadie. Ahí va, pues no había nadie. Nah, sí que hay alguien. Lo que pasa es que no se ve. Por algún motivo. Tiramos todas las granadas ahí. Ah, abrimos la puerta. ¡Cucú! Ya he visto suficiente. No creo que quepa ya la menor duda. El objetivo de esta investigación alienígena va en detrimento de toda la humanidad. ¿Cómo os quedáis? Comandante, uno fuera. Estos alienígenas en concreto no nos lleva a ninguna parte. Nuestras tropas deberían tratar de capturar a alguno en lugar de matarlos. Qué pesado eres, ¿eh? Madre mía. Que sí, ahora te lo cojo. 70%. ¿Me la aturde alguien? Que alguien me la aturda, porfa. Solo un poquito, ¿eh? Crítico cero, ¿no? 50, uy. Si hacemos crítico lo matamos, ¿eh? 1. Ah, pues maravilloso. Eso es lo que quería. 80, venga, me vale. Vamos a intentarlo. Uno, ya tenemos uno de estos. Repito. Lo que pasa es que excelente trabajo. No lo he hecho porque no quiero. Pero ya, ahora sí que hay que hacerlo ya, ¿eh? Ahora investigamos al... el intruso este y ya está. Bien, enhorabuena. Fuego de cobertura, corredor. Vamos a hacer esto, porque no tenemos ninguno que haga esto. Y este era el enjambre de balas y lo de... es que el enjambre de balas, tío. Es incurable. Vale, vamos a terminar la pistola de plasma. Vale, tenemos al... ¡Yupi! Ops, a ver, Berserker, 2 días, fusil de plasma. Hay que hacer esto, tío, hay que hacer esto ya. Tengo problemas para comprender cómo es posible que una especie tan avanzada muestre... Pero que no nos ataque más, que no nos ataque nadie. ¡No! Comandante, hemos recibido múltiples peticiones de ayuda. En el hologlobo se indican las abducciones en curso. Vale, una de las dos está perdida. Científicos 4, ingenieros 4, no sé, tío. Esta está, o sea, una de las dos está perdida, así que voy a hacer esta y así lo baja uno y al menos, ¿sabes? Pues es que Pretoria está perdida, la verdad. Lo siento, me da Australia. ¡Qué asco, tío! ¡Oh! Vale, a ver. ¿Quién está? Este está herido, orejas. Tenemos a Charlie Watson y a Fatima Smad. Vale, bueno, estáis como la otra vez, ¿no? ¿Estáis todos guay o qué? Vale, hay que ponerte esto. Ahora puedo ponerle a alguien la pistola de plasma, ¿no? ¿Por qué no? Alguien que lleve pistola. O sea, a un francotirador, por ejemplo. ¿Por qué no puedo ponerte pistola de plasma? No tengo ninguna. No me lo creo, no tengo ninguna pistola de plasma. Pues no tengo ninguna. Uy, he flipado. Bueno, pues nada, vamos para allá. Ti,
tío, no lo voy a hacer nunca, ¿verdad? Nunca voy a terminar la misión. Australia ha enviado varias solicitudes de auxilio, así que ese será nuestro próximo objetivo. Es que la otra es que ya digo, es que le reduciría el pánico, pero es que perdería Australia. Y no sé, ¿qué más da, sabes? O sea, mira, de día. Entre perder una, perder otra, prefiero perder una que ya está perdida y salvar esta que todavía tiene posibilidades. Jefe central, Big Sky en posición para aproximarse al punto de abducción. Strike 1 espera permiso para desplegarse. Estoy mirando la mejor. Big Sky. Strike 1 autorizado para atacar objetivos hostiles. Tengan cuidado ahí fuera, soldados. La opción más óptima. Lo siento por los pretorianos, pero... ¿Qué es un pretoriano? Ya vaya eso, yo que sé. Barriendo. Yo que sé. Por ejemplo, ¿sabes? Ya pasaba si me podía acercar, ¿no? Mirad bien, el enemigo está ahí. He cometido un error. ¿Otra vez? ¿Por qué disparas? Se había puesto en vigilancia. Soy un genio. ¡Uy, mira, a ti también! Maravilloso. Vale. ¿A quién tenemos? Al UAS. 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 Puedo tirar un granadazo y a ver qué pasa. No, es que no les damos. Oh, no le damos por muy poco. 48, 18, 18. 48, es que no podemos contra él, ¿no? Todos los que quedamos. Quedan estos dos, ¿sabes? 65, 45. Mira, pues este tiene que acertar. Empezamos bien. He fallado el blanco. Pues no, me voy a quedar en guardia. Como este se va a acercar, se tiene que mover a la fuerza. Uf, pues esa de adelante va a morir. Mucho, además. Aquí llega el disparo. Bueno, ha fallado, lo cual es bueno. Este va a acertar probablemente. Está al lado. Y ahora el bicho este se la carga. Es que se la carga un golpe. Ah, no ha atacado el bicho ese. Pues qué bien. Qué bien, ¿no? Enemigo a la vista. Más gente. En fin. Eso ha sido error mío, ¿eh? Sin duda. Espera, vamos a... ¿Dónde está el...? Aquí está. Jejeje. Es que quiero darle a estos dos, pero no puedo. Bueno, a estos dos y ya está. Ya, allá va el cohete. Antes ha fallado, ¿eh? Nunca, creo que nunca me había fallado un cohete. Hasta ahora creo que nunca me había fallado un cohete. No, por favor. ¿Watson? ¿Qué? ¿Me lo explicas? ¿Por qué estás presa del pánico? Porque se acerca hacia ti. ¿Estás presa del pánico porque se ha acercado hacia ti? Tú eres tonto, chaval. ¿Qué me estás contando? Presa del pánico porque se ha acercado, ¿sabes? Uy, otro cohete. ¿Puedes meterlo aquí? Oh, puedes meterlo aquí. Vale. A ver qué pasa. ¡Cucú! Están todos súper derrotados. 66, ¿sabes? Lo tienes delante, 66. Se acerca, ¿no? No ataca, ¿eh? Nunca, aunque se acerque, no ataca. No puede atacar. Espera, ataca. Es que no quiero. Quiero. Vale. A ver. Tú vas a matar uno de estos. 73. Nada, uno de estos, ya está. Los tiene súper debilitados, mátalo. Vale.
quedas tú. O sea, quedáis tú y tú. Pues mira, tú vas a venir aquí, ¿vale? Aquí. Y vas a disparar al mutón. Y vas a darle, y muy fuerte, ¿vale? No era lo que quería. Pero vale, me vale. Quería, oh tío, quería dañarlo, solo dañarlo, y que este le lo paralizara. Porque tengo esto. 71, 63, venga, mátalo. Y ya está. Queda ese, que se está ya hecho polvo. Va a disparar probablemente. O a lo mejor se buguea y se queda quieto. Ahí se va. Son muy cobardes los mutones, ¿eh? A veces son súper cobardes. Estás en pánico, Watson. La madre que te trajo. En pánico. Vaya cobarde, pero si lo que... Si lo único que ha hecho es tirarle un cohete. Deberías estar jubiloso en vez de... Con pánico. Con pánico, dice. Watson, por Dios. Mira, Watson. No eres el que eras desde el anterior. Tú estás muy tocada. Voy a curarte. Porque no sé qué te ha pasado, pero tú has recibido mucho daño. No sé por... Ah, sí, te ha disparado uno de estos. Como en las armaduras, tío. Esto ha explotado porque era... una cocina de gas, ¿no? Va, tío, a ver si capturamos a algún alienígena vivo. ¿Qué procesas, videojuego? ¿Qué estás pensando? ¡Anda, mira! Sanguinario. ¿Sanguinario es que ha subido el ataque de los otros? No me acuerdo, era algo así. Era algo de ese palo. ¡Ole! A ver, ¿a quién nos llevamos? A este de aquí. ¡Uf! ¡Uf! No hemos dejado nada. ¡Hey! ¿Sabéis qué hora es? ¡Es la hora del cohete! No, no, no. ¡Uy! Mira, sí, sí que podemos. Mira, ahí está. ¡Bum! Sanguinario. Me quedan mis cojones. Hasta luego. Escunda. Corriendo no. ¿Dónde es? ¿Qué deja? ¿Dónde no corre? Pues aquí. Intentan retirarse. Cobardes, madre mía, Watson. Es un desastre, ¿eh? ¡Uy, va! Podemos intentar lo del arma. Bueno, es que hay más posibilidad de matarlo así, ¿sabes? Pone 95. Adiós. Lo del arma en realidad solo viene bien cuando no tienes cargada al disparo o eso lo tienes muy de cerca. Y sabes que con un disparo no lo vas a matar. Porque le obligas a lo de repararla y tal. Queda otro gordo, bien. No, son solo mutones. Son solo mutones, ¿no? No está el berserker ese. Es el momento. No, no está. Estaban dentro de la cafetera. Hombre, este muy cubierto no parece que esté, ¿eh? No sé yo. No sé qué decir. Rápido por la presa. Bueno, digamos que sí, ¿vale? Y digamos que sí, callemos. 95. Hasta luego. En serio, tío. Vale. Está. Es que tenías un 80, ¿sabes? Vamos, mata robots. Ese era mata robots porque tenía más fuerza contra blindaje, ¿verdad? Hemos llegado al horrible punto en el que me he encariñado con mis personajillos y si ahora los pierdo me pondré triste. Porque ahora son poderosos. Hombre, le ha atravesado la bala, pero bueno. El disparo no ha dado. Si ahora mueren me pondré triste porque son poderosos ya.
Oh, he hecho corriendo. Qué error. WhatsApp, estás muy lejos. Corre. Y tú vas a poder disparar, ¿verdad? Ah, no, así. 25. Vamos a intentarlo, a ver qué pasa. No creo que vaya a funcionar, pero vamos a intentarlo. ¡Sí! ¡Le hemos roto el arma! Entonces, este se mueve y tal, lo que sea, pero el otro no puede disparar. Tiene que... ¡Au! 10, crítico. El otro la tiene que recargar. Se posiciona lo que sea y tiene que arreglarla. Ahí está, esa era. No podemos hacer dos disparos porque no tenemos munición suficiente. Vamos a intentar matarlo. Ya está, mira. ¡Sin cargas! Este está sin munición. A ver, mata robots. ¿Puedes o no puedes? Voy a tirar una granada. Que así le destruye. Además le destruye la cobertura. ¡Va una granada! Edificios, no sé cómo se sostienen todavía, ¿eh? A veces. Sí, así lo tengo a descubierto completamente. Y ya está, debería ser el último, ¿no? La hemos bordado. Ya está. Vamos a ver si ahora se termina de hacer la última investigación. Ya estoy ya. ¿Ves? El pánico ha crecido aquí. Lo cual es una verdadera pena. Pero bueno. Shit happens, yo que sé. A ver, ¿te lo tienes? ¿Cómo no? Seguiremos en contacto. Sí, hay que hacer ya cosas porque tenemos esto bastante mal, vale. Se puede ir. Vale, todo lo que se pueda vender libremente lo vamos a vender. Vale. 346, maravilloso. Pues podemos construir. Nexo de satélite era. Ingeniería. Instalaciones. Aquí, quería hacer un nexo de satélite. Generador de helio. Es que esto mola un montón, tío. Daba energía. Bueno, vamos a hacer el nexo. Meterle ahí de 21 días. Madre mía. Y bueno, no hay nada más. No queda nada más. Pues nada, vamos a terminar el fusil de plasma. Espero que no venga ningún ovni, por favor, nada más. Está dentro de estos días. Vale, tenemos el fusil de plasma. Lo vamos a hacer ya mismo. Y vamos a hacer el... Le agradezco sus esfuerzos por apoyar al equipo de investigación, comandante. Ya he puesto a trabajar en el laboratorio a los nuevos reclutas. Cuestan mucho, ¿eh? Es que es el mejor fusil del juego. Este es el de asalto. Sí, este es el de asalto. Este tenemos 6, no pasa nada de momento. Pues nada. Comandante, nuestros satélites están a punto y listos para el lanzamiento. Vale, vamos a construir. Estamos preparados para el despliegue cuando lo ordene. Satélites no, porque cuestan 56. Pero podemos enviar, mandar uno. Canadá, México, 50 al mes, Sudáfrica, es que hay que... ¡Buah! Es que está fatal esto, ¿sabes? El de Canadá. A Canadá.
hay que mandarlo a Canadá. Instalaciones de transmisión de satélite a la capacidad máxima. Se necesita... Vale, vamos a hacer esto. Y hay que ir ya a la... Hay que hacer más satélites. Porque ahora vamos a tener para lanzar más. Y quiero lanzar más. Una barra de carga. Ahí está. Táctico, ¿tenemos una vista de estas coordenadas? Sí. El satélite de reconocimiento Delta 2 está llegando a la línea visual ya, señor. Transmitiendo a la pantalla. Nada. No, no. No, es imposible. Estoy seguro de que es ahí. Ya, ya. Cambia visión térmica. Hola. Ajá. Active la subterránea. Está. Ah, oh, vale, es verdad. Es la zona de aquí abajo. Restablezca la comunicación con todas las unidades. Piensa en lo que podríamos. En el interior de esa instalación. Pollas. Imagine lo que estarán haciendo ahí abajo. Más pollas. Seguro que lo descubriremos pronto. Vale, ya lo tenemos. Ahora, ¿cómo entramos? No, pues pensaba no sé. Que nunca lo preguntaría. ¿A patadas? No sé. ¿A patadas? No sé. ¿Cómo hemos entrado en todos los sitios hasta ahora? Utilizados para crear estos cristales. Una máquina orgánica hay capaz de establecer de la... comunicaciones complejas. Podríamos pasarnos años estudiando esta tecnología. Hay que hacer estas cosas, tío. Cañón de aleación, esto es la mejor escopeta del juego. Esta, 4 días. Apenas puedo imaginar qué harán los alienígenas en una instalación subterránea. Tiene que haber alguna forma de entrar en esa base. Me pregunto qué piensa el doctor Shen. Ah, tenemos un satélite. Se necesita otra transmisión. Vale, la transmisión será dentro de poco. Es el mercado gris. Podemos ver. Quiero vender algo, quiero dinerito. ¡Wow! Es un montón de cadáveres de mutones. No usamos tantos. Solo 100. Ah. Da igual, me voy a comprar. Tengo una corazonada. Creo que podríamos entrar en esa instalación. ¿En serio hay que construir esto? Si me da su permiso, empezaré a fabricar la llave de inmediato. ¡Ah, tío! Es que quiero un fusil de plasma. Uy. ¿Está? ¿Está aquí? ¡155! Cuesta un montón. Voy a ahorrar para el... Va a hacer la llave maestra ya. Las posibles aplicaciones de esta clase de tecnología serían ilimitadas si los alienígenas hubiesen llegado en son de paz. Satélites. Sí, no hay suficiente capacidad. Lo sé, pero voy a hacer 2. Porque va a haber suficiente capacidad. ¡Hala! Pues vamos a saltar a la base alienígena. ¡Al lío! Mira, tenemos a... Cabo Watson. A ver, Frenson, Polnareff, Matarrobots, Pilon... Espera, vamos a hablar del informe, un momento. Momento, a ver cómo va esto. A ver, soldados. Tenemos a Patatero. Que le queda un día, tío. No creo que en un día vaya a pasar nada, ¿eh? Y aún así lo paramos, ¿eh? Por si acaso. Venga, vamos a probar. Vamos al rollo. Asalto a la base alienígena. Orejas, Frensol, Polnare, Matarrobots, Pilón y Patatero. ¿Quién es Pilón? Es la tipa esta. Ah, no, tú. Bueno, claro. Quita de ahí. Charlie Watson. Ah, es que ha subido esta, que es Pilón. Bueno, vamos a meter aquí. ¡Oiga! No tienes. ¡Oh! ¿Qué hablas? ¿Por qué no tienes tú? Porque la tiene Watson, ¿verdad? Cabrito el Watson. No, nos quita esto. No, Watson. Tu momento ha pasado, madre mía. Le llueve mierda a Watson, ¿eh? Más que lloverle mierda a Watson, tío, pobrecito. Me da pena. Botiquín, no, escope. Vale,
Pues tenemos a Orejas, a Frenson, a Polnareff, a Mardodot, a Pilón, que te vamos a cambiar el... Mira, te vamos a cambiar el pelo, para empezar. Te vamos a dejar calvo. Y el apodo va a ser... En vez de Pilón, va a ser... Don Limpio. Don Limpia. Doña Limpia. Le iba a llamar leucemia, pero eso no le habría gustado a mucha gente. Vale, perdón.